Gracias por continuar con nosotros. La casa encuestadora Sid Gallup hizo un reciente estudio en Latinoamérica para evaluar la criminalidad. Estos son los resultados. Una encuesta de opinión pública de Sid Gallup, realizada en septiembre del 2023, vía llamadas a celulares y entrevistas cara a cara a 1,200 ciudadanos de países de la región, cuenta con un 95% de confianza y reveló el porcentaje de la población que percibe aumento en la criminalidad. El Salvador está en la última posición respecto a los demás países de la región y es que solo el 3% percibe incremento en la criminalidad. Caso contrario, es para Perú y Ecuador. Que un 87% de las personas sienten inseguridad, le sigue Costa Rica con un 82%, Panamá, 72%, Argentina y Colombia, 68% y 67%, respectivamente, República Dominicana, 59%, Nicaragua, 55%, Guatemala, 54%. En Honduras, el 49% de la población consultada percibe un alza en la criminalidad, México, 41%, Venezuela, el 31%, y el más bajo por porcentaje fue el de El Salvador. Para Tele2, Lidia Magaña.